Muy bien, entonces ahora me encuentro en Pátzcuaro, uno de los más visitados pueblos mágicos de Ciudad de México, voy a decir, uno de los pueblos mágicos más visitados de la República de México. Y he pedido un helado, a que usted no adivina de qué es. En realidad he pedido helado de dos sabores. Uno es membrillo, que es una de mis frutas favoritas. Iba a pedir de tamarindo, pero dije algo diferente porque no sé, porque tamarindo es lo que yo más pido en México. Y lo que está ahí arriba no me lo van a creer usted. Y realmente sí sabe a eso, ¿eh? Es helado, acá le dicen nieve, de pétalos de rosa. Es un sabor súper diferente, distinto. Es un poquito aterciopelado y un poquito fresco, así que está bueno. Me ha gustado. Y ahora les voy a decir qué tal está el sabor de membrillo. No sé si es una buena combinación membrillo con pétalos de rosa, pero... está rico, muy rico. Porque el membrillo es más fresco y el pétalo de rosa es, digamos, más como aterciopelado, diría yo, un sabor así. No sé la palabra exacta, pero está bueno, está muy rico. Ya que en Pátzcuaro es el lugar más conocido de todos, hay una cola de gente, viene mucha gente. Bueno, es día domingo, eso quizás hace que el tema sea un poco más. Pero ven, para que vean, mostrar los sabores. Hay sabores, mira, zapote, piña con coco, ciruela y limón, changunga, que es una fruta de esta zona, tamarindo, membrillo, mango, zarzamora, mira, hasta ya unos elote, cajeta, mamey, pasta me dijeron que era como el tradicional acá también, de tequila, cereza, chongos, que es un postre típico de esta región, y hay más sabores, pistache, cacahuate, pay de limón, membrillo, muy bien. Y ahí está, bueno, ahorita todos los tamaños, todos los precios. Yo soy de guía turístico mostrando. No, saben, también tengo mi camarógrafo. Todos los diferentes sabores. ¿Y esto qué viene a ser? Como una especie de tostada para el lado. No, una especie de sándwich. Y mira, por si acaso, para que no se confunda, estamos en México. Muy bien, señores, entonces les acabo de mostrar otra curiosidad de este país, ¿no? Helados con sabor a pétalos de rosa, muy especial, muy particular. Y como le digo en todos los videos, nos vemos en un siguiente video. Adiós.